¿Y qué hay allí? ¿Por qué un osito? ¿Qué es? ¿Un vestidor? ¿O la habitación prohibida de Barba Azul? Max, ¿quieres que muera de curiosidad? No te metas allí. No es asunto tuyo, ¿está claro? ¿Tienes secretos conmigo? ¿Y con el bebé? Solo queremos saber. Queremos ayudar. Vamos, muéstranos. Nosotros somos tu familia. ¿A dónde vas? ¡Max! ¿Voy contigo? No, voy solo. No dejes de preguntar quién de los guardias tiene permiso de porte de armas. Bien, yo me ocuparé. Buenos días, señor Maxine. ¿En qué puedo ayudar? Buen día. Necesito un favor. Busco una persona confiable, un guardia que sepa conducir y con permiso de porte de arma. ¿Tiene alguno? Nuestros muchachos tienen permiso. ¿Qué sucede? ¿Problemas? Puedo llamar a los que están libres hoy mismo. Oiga, demasiadas preguntas. Debe ser de confianza y que no hable de más. Busco a alguien para mí. Entiendo. Tolia, ven aquí. Rápido. ¿Qué sabemos de él? ¿Es de confianza? Tolia es nuevo, pero tiene la experiencia necesaria. Si uno no es suficiente, tengo más. No, no. Uno es suficiente. Buenos días. Tolia, él es el señor Maxine. A partir de hoy trabajarás para él. Hola. Hola. Muchas gracias. Le debo una. Sí. Vamos, adiós. Estamos en contacto. Siéntate en la parte de atrás. De acuerdo. La cosa es así, Tolia. Ahora eres mi guardia personal y conductor 24/7. Te pagaré muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? Todo claro, no tengo dudas. ¿Vamos al supermercado? Tengo hambre. De acuerdo. Las bolsas déjalas aquí. Ahora te vas al auto y te quedas ahí. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Vigila a todos los que pasen por ahí. Si ves a un tipo así, algo raro, parecido a un duende, lo traes de inmediato. De acuerdo. Puedo acabar con él de inmediato. No necesito un sicario. Si lo ves, me llamas. Solo eso. Tolia, espera. Toma, así comes algo. Gracias. De nada. ¿Qué? A un perro guardián hay que alimentarlo para que esté contento y sea leal a su dueño. Ah, pero qué astuta eres. ¿Me darás de comer? ¿Para que estés contenta y seas leal? Espera, espera. Vamos a comer primero. De acuerdo. Por fin. Bueno, ya es hora de irme a la cama. ¿Qué sucede? Quería pedirte una pequeña cosita.
Promete que me dirás que sí. ¿No es suficiente por hoy? Quisiera subir una vez más a esa habitación. A la del bebé. ¿Para qué? Porque quiero. Bueno, si así lo quieres, no hay problema. Olga preparó esta habitación cuando quedó embarazada. Pero tuvo un aborto espontáneo. Los médicos aún no entienden por qué. Luego pasamos por 2 inseminaciones. Pero no funcionaron. Por eso esta habitación está vacía. No hay probabilidades. ¿Por qué dices esto? Yo te daré un hijo. Uno tuyo de verdad. Será sano. Por cierto, ahora podemos relajarnos. Tenemos seguridad afuera. ¿Cuánto tiempo te dio ese duende? Un día. Y ya se termina. ¿Crees que matará a Olga? ¿Pero qué dices? Hiciste bien en contratar a Tolia. Por cierto, él podría matar al duende. En defensa propia. Porque ese duende está obsesionado. Primero se deshará de Olga. Y después vendrá por nosotros. ¿De qué te sorprendes? ¿No fuiste tú quien contrató un guardia armado hoy? ¿Para qué fue? Solo queda averiguar dónde vive ese salvaje. Es decir, ¿propones matar a ambos? Primero a Olga, si es que aún está viva, y luego al duende. ¿Pretendías salir limpio de esta? Max, tengo miedo. Si el duende y Olga se ponen de acuerdo, ellos podrían mandarte a la cárcel. Terminaron las 24 horas. Oye, tú... enfermo, no sé de qué me estás hablando. Suelta a mi esposa o te arrepentirás. ¿Sí? Sí. ¡Quítale las manos de encima! ¡Suéltalo! ¡No lo toques! ¡No lo toques! Max, ¿cómo estás? ¿Te hizo algo? ¿Te duele? Dale una paliza como se merece. ¿Y tú para qué te metes? Por ti mataría a cualquiera. Vete a casa. Escúchame bien. No iré a declarar a ninguna policía. Pero si le tocas un solo cabello a mi esposa, te vas a arrepentir. Dale un par de patadas más por si no entendió y vuelve al auto.
Detén el auto. Detente. En primer lugar, si vuelves a quedarte dormido, te echo. En segundo lugar, ahora saldrás del auto y seguirás a ese desgraciado. Necesito saber dónde vive. Cuando llegues a su casa, me avisas. ¿Nada más? Tal vez podríamos... Haz lo que te dije. Y no des ni un paso sin una orden mía. Entiendo. Déjeme ayudarla. Debe estar muy pesado para usted. Gracias, gracias. De nada. Gracias, hijito, gracias. Se escapó. Parece que no sirves para nada, idiota. Tranquilo, señor. Lo encontraré. Entró a un edificio y se cambió de ropa. ¿Cómo iba a saber? No llevas ni un día trabajando y ya tantos problemas. Lo entiendo. Fue mi culpa. Lo arreglaré todo, señor. Cállate. En media hora debes estar en mi casa. Si llegas tarde, te destruyo. ¿Está claro? ¿Se vio con Maxim? ¿Fue a la comisaría? Usted hizo que una persona inocente se declare culpable. ¿Qué pasó? Tiene sangre. ¿Se peleó con mi esposo? ¿Lo golpeó? Ojalá fuera así. El muy cobarde contrató un guardaespaldas. ¿Y qué esperaba? Secuestró a su esposa, lo extorsiona, lo persigue. Tiene que defenderse de alguna manera. Acabo de confirmar que tu marido no irá a la policía. Claro que no lo hará. Usted se equivocó. A su esposa la atropelló otra persona. No fue Maxim. No es por eso. No le importas. ¿Qué? Lo que oíste. Le importas un bledo. Tiene un amante. No entiendo. ¿Le gusta burlarse de mí? Ahora mi esposo tiene un amante. Antes atropelló a su mujer. Parece que le gusta inventar cosas. ¿Seguro que su mujer existió? Vístete. Vamos. No iré a ningún lado.
¡Suélteme! 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 ¿A dónde me llevas? ¿Qué piensas hacer? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Aquí, en este lugar, tu esposo mató a mi mujer. Cuando llegué, ya se había alejado a unos 200 metros. Eluda aquí tirada. No pude ayudarla, ya era demasiado tarde. Murió en mis brazos. Él no es culpable, se equivoca. Eres tú quien se equivoca, porque no ves más allá de tus narices. Ni se te ocurra. Por favor, señor, mi esposo tiene contactos. Lo ayudará a encontrar al asesino. ¿O prefiere dinero? Déjeme ir. Él se lo pagará. Y no le diremos a nadie que me tuvo secuestrada. Dinero, 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 dinero. Lo que necesito es justicia, no dinero. ¿O no entiendes que no todo en este mundo se puede comprar? Por favor, escúcheme. Será mejor que te calles y no me provoques. Lo siento. Buen niño. Sí. Ven aquí. Qué perro tan genial. Tan precioso. Ven aquí. ¡Hop! Vamos, vamos. Pero qué bueno, buen chico. ¿En serio vas a hacer? Ve mientras siga caliente. Pero, ¿cómo te quiero? Me puse lo que usted me trajo, pero si quiere me vuelvo a poner mi otra ropa. Ve a la casa, pon a hervir el agua. Sí, te queda bien. ¿De verdad? Especialmente las botas. Buen día. Hola. Oye, justo vine a preguntarte cómo encontrar a esa mujer. Y ella sigue aquí contigo. ¿Averiguaste quién es? ¿Qué hacía en el bosque? Nada, una loquita. Estaba recogiendo hierbas y se perdió. Si no hubiera sido por nosotros, no sé cómo habría terminado. Tal vez pueda dar testimonio. Ella vio cómo los dos descuartizaban al animal. Oye, ya tuvo suficiente. Mejor déjala en paz. Como tú digas. De todas formas, esta vez no será una simple multa. Por cierto, hoy vi al investigador encargado del caso de Eluda. ¿Qué te dijo? Dijo que todo sigue según el plan. Me prometió que si hay novedades, me llamaría a mí primero.
Después de todo, soy su hermano. Y yo no soy nadie. Vamos, no te ofendas. Pero las probabilidades de que encuentren al culpable son pocas. Eso es lo que él dice. Bueno, me voy a casa. Podrías pasar un día a beber en memoria de Luda. Cuando el asesino esté preso, ahí celebraremos. No sabía que la miel olía así. Sí, nada que ver con la de las tiendas. Sabe, si no fuera por todo esto, si no fuera por esta situación tan rara, me encantaría vivir aquí. ¿Por qué me dijo que Max tiene un amante? ¿Lo inventó a propósito con tal de lastimarme? Si pensar eso te hace sentir mejor, bienvenido sea. ¿Terminaste? Sí. Muy bien, ve. Ahí no, ve al auto. Voy a llevarte a la estación. Así te vas en el tren. ¿Cómo? Es hora de contarles a todos del secuestro de Olga. Que la tienen secuestrada. Sí, yo puedo confirmarlo. Que el duende te extorsionó, te pidió dinero, inventó la muerte de su mujer, pero en realidad fue por dinero. Max, tenemos que hacer pública esta historia. Espera. Contesta e invita a Saveliev con su esposa a casa. Que comience el show. ¿Me dejará irme? Ya no me sirves más. Hola, Sergei. Sí, hola. Escúchame. Tengo un problema muy serio. Ven a mi casa. Sí, aquí te cuento todo. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Quiero saberlo. Soy Víctor. Víctor, entonces. Así es. Víctor, yo te doy mi palabra. Si mi esposo es culpable, si fue él quien lo hizo, lo obligaré a ir a la policía y responderá por la muerte de Luda. ¿Me crees? Toma, es para ti. Gracias. Ah, ¿sabes qué? Toma esto también. No. No es necesario, es demasiado. Tómalo, toma. Te ves rara. Será mejor que tomes un taxi. Con esto ni siquiera mi esposo me reconocerá. Olga, ¿sabes? Cuando estaba investigando a tu Max, descubrí que la empresa en realidad es tuya. Que eres tú la heredera del negocio de tu padre. ¿Qué importa eso? Todo lo mío es suyo. Somos familia. Olga, ten cuidado. Tu Max no es una buena persona. Bueno, ahí ya viene el tren. Me voy. Adiós. Víctor, espera. Bien, adiós. Max, ¿hablaste con el secuestrador? Sí. Me esperó cerca de la oficina y me dijo, te doy un día. ¿Quieres $100,000? Es mucho dinero. ¿Cómo? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero tan rápido? El señor Maxim incluso contrató a un guardaespaldas. ¿En serio, Max? Hay que ir a la policía. ¿Pero eso no perjudicará a Olga?
Voy a ver quién es. Anfisa, ¿es que no la habían despedido? Sergei me dijo... Señora María, ¿no? ¿Cómo puede ver? ¿Acaso te ascendieron? Vamos a decir que sí. ¡Olga! ¡Estás viva! ¡Ay, vamos a ir a la policía! ¿Por qué estás vestida así? ¿Cómo hiciste para escapar? No escapé, él mismo me... Mi vida, mi amor, apenas puedes hablar. Amigos, muchas gracias, pero mejor lo resolveremos entre nosotros. Ella no está para visitas ahora. Chicas, vamos. Max se defiende solo. Oh, espera. Max, llama a la policía urgente, ahora mismo. Hay que arrestarlo hoy mismo. No debe haberse ido lejos. ¿Arrestarlo? No te preocupes. Lo importante es que tú estés bien. Ese criminal recibirá su castigo. María, colegas, mi esposa necesita recuperarse. Muchas gracias a todos. Te pone feliz que haya vuelto la esposa del jefe, ¿verdad? Señora Anfisa, Sergei, muchas gracias. Tengo que atender unos asuntos urgentes. Nos vemos mañana en la oficina. Fuerza, chicos. Max, hasta mañana. Señora Anfisa, por favor. ¿Quién es esa mujer? ¿Cuál? Ah, ella. Es Anfisa. Bueno, tú la conoces. Jamás la has visto. Es mi secretaria. Siempre me molesta por cualquier cosa, por todo. Olga. ¡Olga! Estoy aquí, te estoy esperando. No hagas nada ahora. Yo me encargo. Necesitas descansar. No, Max. Primero tenemos que hablar. El taxi apenas se había ido. No terminé de llegar a la puerta cuando de repente tenía una bolsa en la cabeza, con un olor extraño. Luego perdí el conocimiento. ¿Y qué había ahí? En ese lugar, donde te tenía. Me tenía encerrada, en un pequeño cuarto. ¿Cómo lograste escapar? No lo hice. Hoy simplemente me subió a su auto y me llevó a la estación. ¿Por qué? Tenemos que ir a la policía. Debes dar testimonio. Debe ir preso ese maníaco. Vístete. No, Maxine. Primero tenemos que hablar. Resolver esto. ¿Pero por qué no quieres involucrar a la policía? Perdóname. Pero... el duende está convencido de que tú atropellaste a su esposa hace un año. Vino a verme. Y me dijo que te devolvería solo si iba a la policía y me entregaba. Pero no lo hiciste. Olga, mi vida.
Estaba dispuesto a ir y a confesar lo que fuera. Pero decidí ir por la mañana. No dormí en toda la noche. Me sentía muy mal. Muy mal. Olga. Yo no soy culpable de nada. Maxim, lo sabía. No eres capaz de eso. Por supuesto que no. Además, sería muy injusto confesar un crimen que nunca cometí. Vas, cuentas, confiesas y te encarcelan. ¿Quién va a investigar si es verdad o no? ¿Tú crees que no lo harían? Claro que no. Ni siquiera se molestarían. Cerrarían el caso de inmediato. ¿Qué importa? ¿Te imaginas el escándalo que se armaría? ¿Cómo me hubieran ensuciado todo esto justo antes de un proyecto tan importante? ¿Crees que la gente querría tratar conmigo después de eso? Mi niña. Estás en casa. Te busqué tanto. Llamé a todas tus amigas. Hasta contraté a un guardaespaldas para vigilar a ese, pero el idiota lo arruinó todo. Estaba a punto de ir a la policía ahora mismo. ¿Qué? ¿No me crees? Tú me conoces mejor que los demás. Casi me vuelvo loco. Por cierto, no les dije a los Aveliev sobre el duende. Les dije que era un loco que solo pedía rescate. Mejor mantengamos esos detalles entre nosotros, por el bien de todos. Maxim, yo necesito descansar. Perdóname. Hola. Hola. ¿Qué fue todo eso? Maxim nos llamó anoche y dijo que habías desaparecido. ¿Recién ayer? Sí. Tenía miedo de que el secuestrador lo estuviera vigilando. Duende. Ese es su apodo. Dios mío. Max dijo que tenía miedo de que te hiciera algo si eso se volvía público. Por eso te buscó por su cuenta y ayer ya estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Bueno, ya estoy en casa. ¿Todo está bien? Olga, ¿cómo te trató ese duende? Dijo que me dejaría ir. Porque dice que no le importo a mi marido y que tiene un amante. ¡Tonterías! Tu marido es más fiel que el perro Hachiko. Hasta ayer me parecía que era verdad. Masha, si tú sabes algo, dímelo. Oye, ¿acaso lo viste en la cama con su amante? ¿Y esa mujer? Anfisa, la secretaria. ¿Lleva mucho trabajando con él? No tengo idea. ¿Por qué ahora te interesa tanto? Ella es una simple asistente. Lleva y trae cosas. Estamos listas para hacer el pedido. Un momento. Masha, ya regreso. ¿Puedo tomar su pedido? Lo que te dije ayer, eso de nos vemos en la oficina no significa nada. Estás despedida. Así que no vengas más. Ya publicamos una vacante para reemplazarte. Puedo seguir trabajando mientras no se me vea la panza. Me siento mal sin ti. Yo quiero verte todos los días. Bueno, me puedes llamar. Podemos hablar por teléfono. Te llamé
pero no contestas mis llamadas. ¿Se lo dijiste a Olga? ¿Qué es lo que piensas hacer? No sé qué hacer con ella. Parece que este desgraciado le contó algo. Ella no dice nada y eso me asusta. Si me abandonas, haré que Olga se entere. Debes divorciarte de ella. Dile que vamos a tener un bebé. No grites. Habla abajo. No puedo hacerlo tan rápido. ¿Quieres que pierda todo esto? No soy nadie aquí. Todo le pertenece a mi esposa. Hola. Max, ¿qué pasó con Olga ayer? Creo que sabe sobre Anfisa y está dispuesta a divorciarse. Masha. Masha, por favor, habla con ella. Sabes que no puedo vivir sin Olga. Te lo dije 100 veces. Deja esa Anfisa. Hagas lo que hagas, tu esposa se enterará. Ya no hay nada con Anfisa. Olvídala. Ya no hay nada entre nosotros. Olga quedó mal después de esa inseminación fallida y ahora con esto del secuestro. Max, necesita tu ayuda. Llévala a un especialista. Bueno, Masha, te pido como su amiga que hables con ella. Yo me encargaré de hacer lo que me dices. Perdón, ya debo entrar a una reunión. Gracias por todo, un beso. ¿Por qué te pones loca? ¿Me puedes explicar? Estamos juntos en esto, ¿verdad? Estoy tratando de salir de este lío. Y yo estoy tratando de luchar por ti y por nuestro hijo. No inventes cosas. Por cierto, ¿sabes que Max despidió a Anfisa? Ayer fue su último día de trabajo. ¿Por qué la despidió? ¿Qué importa? Ella estuvo en nuestra casa ayer. Encontré unos escarpines en el cuarto del bebé. ¿Y qué tiene? Max los debe haber comprado. No te pongas así. Solo necesitan superar esta crisis. ¿Aquí tiene? Gracias. Cuando tengan un hijo, todo se solucionará. Cálmate, cálmate. Y ve a casa. Estamos juntos en esto. Y no te metas, por favor. Solo confía. No puedo perder todo esto. ¿Es lo que quieres? Si me entero que me estás tomando de idiota, me voy a defender. Sabes que lo haré. Lo sabes. Llegaste temprano hoy, la cena aún no está lista. ¿Qué es eso? ¿Por qué las flores? ¿Hay algo que celebrar o...? Sí. Estamos comenzando una nueva vida. Es que cuando desapareciste, me di cuenta de que no podía ni respirar sin ti. Gracias. Justo quería hablar contigo sobre esta Anfisa. ¿Para qué haces esto? ¿Para qué lo arruinas todo? Si vamos a empezar una nueva vida, hagámoslo sin mentiras. ¿Tuviste algo con ella? Sí, lo siento. Solo una vez. Estaba borracho, no recuerdo nada. Estábamos en un viaje de negocios. Después sentí mucha culpa y quise contártelo, pero no pude. ¿Cuándo fue? Hace tiempo, cuando recién empezó a trabajar para mí. Y de hecho, quise despedirla inmediatamente después de eso, pero ella necesitaba trabajo. Nunca más pasó nada. Ahora tiene un novio. Pronto ellos se casarán. Maxim, ¿y los escarpines? ¿De dónde aparecieron? ¿Quién los puso en el cuarto? ¿Por qué estaba la puerta abierta? Olga, perdóname. Perdóname. Fui yo. Es que cuando desapareciste me sentí muy solo. Un día estaba caminando por la calle y vi esos escarpines en la vitrina de una tienda de bebés
Entré y los compré. Pensé que de alguna manera eso acercaría tu regreso a casa. Olga. Olga, vamos a tener hijos. Te lo juro. Porque somos una familia. Estamos juntos. Solo confía. Confía en mí. Solo en mí. En nadie más. Atiende, puede ser algo urgente. Anfisa, secretaria. ¿Qué puede ser más importante que tu beso? Además, ya la despedí. Olga, de verdad. Olga, basta. Ya te conté todo. Hubiera sido mejor no decirte nada, pero tú misma dijiste que estábamos comenzando una nueva vida. Dime, hace un año, cuando ocurrió el accidente, ¿ibas a verla? Olga, no hubo ningún accidente. Tienes que creerme. Estaba conduciendo por la ruta. Sí, estaba borracho. Paré el auto en una banquina y me dormí. Eso fue todo. Ya sabes, no pasó nada. ¿Me crees? Gracias, amor. Gracias, en serio. Sabes, creo que debemos ir a descansar. Estamos los dos cansados. Que esta sea nuestra nueva luna de miel. Ven aquí. Te amo tanto. ¿Para qué diablos me llamas? Con lo que me costó calmarla. ¿Qué pasó? Tú estás allí con ella y yo aquí sola. De solo pensar que te acuestas con ella, me vuelvo loca. Entiendo. Está claro el mensaje. Hagamos una cosa. Mañana te compras un pasaje y te vas a la costa. Bien lejos. No quería decírtelo antes, pero tengo una cabaña en un lugar muy lindo. Olga no sabe nada de eso. ¿Así que quieres enviarme bien lejos mientras te revuelcas con tu mujer? Oye, Anfisa, sabes muy bien que tengo mucho por delante. Primero lo resuelvo todo, termino los asuntos con Olga y luego iré contigo, eso es. ¿Qué asuntos con Olga? ¿Vas a divorciarte? Oye, ya te lo dije todo. ¿Qué más quieres de mí? Solo quiero vivir con el padre de mi hijo. Anfisa, justamente para tener un lugar donde vivir, estoy tratando de salir de este lío, ¿o no lo entiendes? Nuestro futuro está en peligro. Está bien, no te enojes. Iré a donde digas y te esperaré allí. Al fin. Mañana por la mañana te enviaré el dinero y la dirección. Y prométeme que en 2 días estarás en el avión. Te amo tanto. Nos vemos en la oficina. Solo prométeme que dormirás separado de ella, ¿de acuerdo? Y cancela la reunión de hoy con el contratista. Pidió un par de días para calcular el volumen de trabajo. Otra cosa. Está bien. Buenos días. Buen día. Debe trabajar 2 semanas más por ley. Chicos, me alegra verlos juntos. Hola, Olga. Como siempre, estás preciosa. Hola. ¿Está todo bien? ¿Fuiste a la comisaría a denunciar? Que busquen a ese tipo. Debe recibir su merecido. Sergei, yo me ocupo. Todo está bien. Prepáranos 2 cafés. Para mí con un terrón de azúcar. Y para ti, amor. Sin azúcar. Saveliev, vamos a mi oficina. Tenemos que hablar. Para mí también café. Y un agua con gas. Espero que no le pongas veneno al café. Vete al demonio. No le hables así a tu jefe. Aunque te perdono, porque estás despedida. Y en tus últimas 2 semanas trabajarás conmigo. Max y Olga van de viaje a República Dominicana.